Hola Metro Cuadrado, bienvenidos a la casa del Mago Lorgia, Magia Magia, un mago colombiano de Bogotá. Y como buen mago me gusta mucho el color. Colorido, me gustan las paredes así en verdes, rojas, azules. Y los cuadros, tengo varios cuadros de una colección de maestro Rojas Erazo que adornan siempre mi casa y de verdad me gusta mucho ese estilo de arte, ¿no? Bueno, y esta es como mi pared favorita por Dios, porque está la chimenea. Me encanta la chimenea. Esta casa está en un sector, en un barrio donde hace mucho frío y la verdad la usamos con mucha frecuencia. Este es el cuadro que era de mi padre, era de mis abuelos, de Santa Ana, San Joaquín, que ha adornado la pared de la familia durante, calculo mínimo, 100 años. El reloj original de mi abuelo es un reloj francés que tiene fácilmente 200 años y está funcionando, está perfecto. Hay fotos de la familia, fotos de mi padre, fotos cuando yo era un poquito más menos viejo. Estaba ahí en compañía también de mi gran amiga Fanny Mickey, fotos de mis hijos, de mi familia. Es decir, esa es como la pared familiar. Bueno, y en ese rincón tenemos como la Biblia de la Magia, el gran libro de la magia. Es un libro de colección muy bonito, de Tassin, con ilustraciones de afiches antiguos y modernos de todo lo que ha sido el mundo de la magia antigua, la magia moderna. Bueno, este es el comedor, este es el punto de reunión de la familia. Me gustan mucho los muebles rústicos, estos muebles son muy buenos, son para todos los muebles de las habitaciones, comedor y salas son de Muebles para Siempre, una fábrica de muebles espectacularmente buenos. El color, los rústicos, es una casa campestre. Este otro cuadro también, me gusta mucho viajar y lo compré en una feria de arte de Lima, en Perú. Tengo este salón especial para ensayar, en donde tenemos un espejo gigante, a veces colgamos telones, luces, se puede volver un mini teatro, pero es mi sitio de ensayo. Me encanta jugar billar. Me encanta, como les decía, jugar billar. ¿Y por qué me gusta jugar billar? Porque me relaja, me desestresa y muchas veces aún estando solo me gusta. Además, el tema del billar es triangulación, como la vida. Todo es, hay que darle a un lado para poder impactar al otro lado, ¿no? Eso me ayuda a pensar ya y a ver que todo en la vida es triangulación. Bueno, y este es mi estudio, donde tengo el computador, donde pues tengo los recuerdos más gratos, donde tengo muchos videos, música y el salón de entretenimiento, que realmente es divertido. Tengo un buen televisor, un muy buen audio y la verdad es un buen metedero. Y ahora una magia. Papel totalmente blanco, una tabla y un sello. Pero este no es cualquier sello, este es un sello mágico. Mira, soplo, se ve el papel blanco, se ve el sello. Y observen cómo mágicamente el papel cambia automáticamente de color. Esto realmente es increíble. Aparece un billete totalmente nuevo de 50.000. Por eso es que yo ya no trabajo. Bueno, muy agradecido por la visita. Mi casa es su casa. Siempre bienvenidos. Esta es una casa llena de magia, llena de fantasía y llena de ilusiones. Magia, magia.